Sabemos que Tertulia de la Biblioteca nace en el corazón de nuestra querida directora Aida Montero, cuando, bueno, creo que se hacía anteriormente, pero cuando nos lo plantea aquí en la biblioteca, pues nosotros nos emocionamos mucho porque sabemos que de aquí se va a sacar muchas cosas. Y luego, cuando hablamos con Luis Reinaldo, que es el coordinador general de esta actividad, pues él también emocionado, ¿verdad?, automáticamente dijo: tengo mucha gente que puede aportar para Tertulia en la biblioteca. Y eso es lo que estamos haciendo con esto, aportando a nuestra cultura, a nuestro desarrollo como nación, como sociedad, como país, y también a nuestro intelecto, ¿por qué no? Hablando acerca de lo que es la cultura, la poesía, el arte, el cine y también problemas sociales. En esta noche vamos a presentar la conversación con Arlene Savaris, narradora, docente e investigadora dominicana, y vamos a hablar sobre su cuento juvenil La Rusalca, Santo Domingo, Anticanon Editorial 2023. Junto con ella recibimos a nuestra directora Aida Montero y a Luis Reinaldo Pérez. Fuerte el aplauso con nosotros y con todos ustedes. Hola, buenas noches. Qué bueno que pudimos iniciar con estas palabras de encomienda, porque la realidad es que cada una de las actividades que realizamos a nivel personal y a nivel institucional se hacen en el marco de un propósito, de un deseo de edificar, de una necesidad de aportar a la sociedad dominicana. Y esta noche, construyendo conciencia desde la ficción con nuestra invitada, pues nos va a dar esa oportunidad de ser conscientes de cómo a través de la escritura, de la creación literaria, pues podemos ser conscientes del impacto que tenemos tanto en la sociedad y además de cómo desde la escritura podemos apoyar las reflexiones sociales que nos hacen falta para seguir creciendo como sociedad. Y sobre todo el empoderamiento también de la mujer, de cómo la mujer puede irse identificando con ese proceso creativo y cómo lo puede hacer con intencionalidad. Entonces, para la Biblioteca Juan Bosch es un verdadero privilegio poder contar con una invitada como la que tenemos esta noche y hacerlo desde la cercanía de esta tertulia en la biblioteca. Agradecer que utilicen este espacio para comunicar estos temas y que lo podamos hacer en conjunto. De lo que se trata es eso, de reflexionar en conjunto y que podamos salir edificados y crecer a partir de esta oportunidad de compartir saberes, experiencias y publicaciones sobre todo. Así que buenas noches y bienvenidos. Buenas noches, gracias por acompañarnos y vamos a empezar por el principio. ¿Quién es Arlene Savaris y cómo Arlene Savaris se convierte en escritora? Bueno, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Un placer estar compartiendo con ustedes y con todos ustedes también. Bueno, Arlene Savaris yo creo que fue escritora siempre. Y digamos que costó reconocer un poco en el tiempo que ser escritora era un oficio. Creo que eso sí me tomó un poco más de tiempo reconocerlo. Yo estudié finanzas. Y por cosas de la vida dejé de escribir, porque escribía poesía y cuentos desde niña. Dejé de escribir ya en la universidad y volví a escribir cuando ya tenía mi hija y mi hijo. Entonces, fue un proceso de reencontrarme con esa jovencita que componía canciones, que escribía poesía. Y decidí terminar una novela que había empezado en aquella época. Y a partir de ahí ya lo que tomé fue una decisión muy consciente hace aproximadamente 8 años de que la literatura iba a ser un oficio para mí. Y que así como yo había hecho una maestría en finanzas y había hecho un posgrado en administración, me dediqué a estudiar también para poder ser una mejor escritora. Hice una maestría en creación literaria, en guión, hice un posgrado en mediación cultural, estudié edición de literatura infantil y juvenil.
para darle el respeto a la literatura y a mi escritura, a mis escritos, de lo que yo, el mismo respeto que yo le tenía a mi otra profesión. Y esa soy yo, una financiera que escribe. Una liga medio complicada, ¿eh? La parte racional, bregando con la parte más creativa. ¿Cómo tú has logrado hacer ese balance? Yo digo que establecer casilleros en la mente para cada una de las actividades. A mí me pasa que yo, por ejemplo, puedo estar haciendo un análisis de presupuesto con mi Excel, ¿verdad? Y me toma un tiempo, porque por alguna razón se usan, parece que partes distintas del cerebro. Y tú hacer el switch de sentarte a planificar una novela y de hacer una planificación financiera, yo necesito como unas horas de desconexión para moverme de un lugar al otro. Entonces no es tan fácil. Pero sí puedo decir que creo que el trabajar ambas cosas me ha permitido algunas fortalezas con respecto a mi planificación literaria. Yo utilizo mucho de mi conocimiento de planificación estratégica para aplicarlo en la literatura. Entonces yo planifico mis novelas, hago líneas de tiempo en Excel y gráficos de las cosas que necesito. Y entonces utilizo mucho de eso que es muy metodológico para escribir, y eso me ayuda a terminar proyectos, que yo creo que era una de las cosas que en su momento me desmotivó con el tema de la literatura, y es que yo no tenía el hábito de escribir constantemente. Y cuando era jovencita yo tenía, 50 cuentos empezados que no había terminado. Y entonces, aplicando esto, pues comencé a terminar proyectos. Y eso realmente no es fácil, el hacer el cambio, pero uno se toma un momento de desconexión entre una cosa y la otra y puede hacer las dos de manera exitosa. A mí hasta ahora me ha funcionado. Y no divorciarlos nunca, porque a ver, quizás esto que nosotros hacemos en otras horas del día nos da material o nos da incluso inspiración para poder crear. Entonces, aprovechar todo lo que hay alrededor para crear, incluyendo el trabajo. Es muy interesante eso, porque tú hablas de planificación y yo me estoy riendo porque a mí se me hace imposible. Pues yo siento que es una caja en la que me meten y no tengo libertades, porque en mí la parte creativa es la que domina, básicamente. Entonces, yo me imagino y me imagino que debe ser complicadísimo. Entonces, para que aterricemos un poquito y nos metamos en el tema de la noche. ¿De dónde surge esta historia de la Rusalka? La Rusalka, como personaje mitológico, yo soy muy apasionada de la mitología. Y como, digamos que como buena lectora, o como lectora muy apasionada desde muy joven, o sea que tengo hábito de lectura desde muy pequeña, yo leía cualquier cosa que me pasara por el frente, ¿no? Y entonces en mi casa había muchos libros de mitología. No sé si era mi abuela o... Mi abuela era muy apasionada de Grecia. Y entonces en casa les regalaban a ella, como les sabían que le gustaba mucho Grecia, les regalaban muchos libros de mitología. Entonces a mí todo lo que tiene que ver con los personajes mitológicos me apasiona. De hecho, doy clases de mitología caribeña. Entonces, buscando en uno de esos ejercicios de creatividad, buscábamos una forma de ver a la mujer como no desde la belleza. ¿Cómo podía una, escribiendo, lograr ver los valores que podía tener una mujer que no fueran desde el punto de vista de la belleza? Y que los seres mitológicos hacen referencia a que las sirenas son bellísimas, las hadas son muñequitas. Y entonces había como este desafío narrativo de que buscáramos un ser mitológico donde la mujer no fuera caracterizada desde la belleza. Y yo comencé a explorar qué personajes mitológicos yo conocía. Y el único como que me vino rápido a la mente fue Medusa. Y dije, bueno, pero como que tiene que haber más. Y entonces comencé a explorar y me encontré con la Rusalka. Creo que no había sido tanta mi fascinación por la Rusalka hasta que encontré
que la Rusalka de por sí no es Rusalka desde que nace. Una mujer que se convierte en Rusalka a través de la violencia. Muere por violencia y se convierte en un espíritu que ronda los ríos, los lagos, y que nace entonces una Rusalka. Entonces, me pareció interesante el concepto de un ser mitológico que nace de la violencia y que por lo tanto no conoce otra cosa. Y entonces la utilicé porque había una persona cerca de mi ámbito de amistad, que no era una amiga de tanta confianza, a quien yo veía que estaba en un círculo de violencia. Y como ella me leía, pensé que podía escribir algo que ella pudiera leer y que entendiera que ella estaba en un círculo de violencia. Yo, honestamente, al principio la publiqué de forma digital y de manera independiente porque mi único objetivo era que lo leyera ella. Y, de hecho, el nombre de la Rusalka, el de la Rusalka no, el de la protagonista, que es Marie, hacía referencia al nombre de esa amiga, casi. Y la verdad es que surgió por eso, pero luego se convirtió en toda otra cosa, porque como la publiqué digital, obtuve comentarios de varias personas de distintas edades, de distintos países, sobre lo que veían en el cuento. Y a mí me comenzó a sorprender que en las reseñas la gente decía, wow, la verdad es que yo lo que quiero es tenerlo en físico para podérselo dar a alguien. Y entonces ahí surgió que quizás este ser mitológico pudiera ser ilustrado. Entonces ahí es donde me encuentro con Mística, le pido que lea la historia y que haga su propia, interprete su propia Rusalka. Y luego entonces con Lauristeli pensamos, y Lauristeli dice, bueno, pero este es un cuento que podemos trabajar con las jóvenes de los clubes de lectura y los clubes de género y ciudadanía del proyecto. Vamos a hacer una guía pedagógica que ilustre cuáles son los tipos de violencia que hay, cómo puedes identificarlos, cómo puedes evitarlos, cómo puedes salir, cómo puedes ayudar a alguien. Y eso hicimos. Entonces el proyecto se convirtió en mucho más de lo que yo pensaba. Y la idea era solamente ilustrar la portada, y terminamos haciendo ilustraciones de algunos momentos claves que a mí me parecía que tenían un poder de comunicación visual importante. Y al final pues logramos un trabajo que, gracias a Dios, ha calado como en distintas edades y edades a las que yo no pensaba que se podría trabajar el tema de prevención de la violencia. Wow, qué maravilla poder escuchar esta historia, porque de verdad que emociona mucho y sensibiliza el poder darte cuenta de cómo una obra puede conectar directamente con la realidad de un ser humano y de cómo tú lograste, a partir de esa identificación de ese personaje mitológico, traer una historia y construirla a partir de una realidad social vulnerable y cercana a ti. En el ámbito de la literatura, y sobre todo, como lo decías, de la literatura griega, ese misticismo uno lo puede apreciar. Y cuando analizas toda la literatura, desde la Odisea, la Ilíada y toda esa, pues te das cuenta de que había un vínculo cercano, una conexión entre el ser humano y el imaginario de los dioses y toda la mitología griega. Ese personaje de la Rusalka, ¿en cuál de esas obras pudiste identificar el personaje? Porque estás hablando como de un personaje que está en alguna de esas obras literarias. ¿En cuál de esas aparece ese personaje? En particular, la Rusalka no viene de la mitología griega, viene de la mitología eslava. Y es un personaje que hay una ópera, de hecho, de la Rusalka, que lo conocen y lo manejan en la mitología de Rusia y de todos esos sitios fríos por allá, donde es como la sirena, o sea, le dicen sirena de río, inclusive.
El hecho de que el cuento se desarrolle en la República Dominicana por un tema de verosimilitud, dice, cualquiera podría decir, ¿y cómo aparece una rosalca carrosa en un lago del sur o en una laguna del sur de República Dominicana? Y justamente lo que hacemos es que traemos a una pareja rusa que es la que vive en ese entorno y es la primera persona que sufre violencia y que termina siendo la rusalca de ese río. Porque eso también es importante, siempre es vital mantener la verosimilitud, aunque sea una historia de fantasía, porque es un personaje que no es de nuestro país. De hecho, en el cuento se hace referencia a que en este río aparecen muchas criaturas extrañas y hablan de las tiguapas y hablan de otros seres extraordinarios. Y entonces así se logra traer a nuestro país a esa rosalca. Pero originalmente es de la literatura y de la cultura eslava. ¿Qué tan difícil fue para ti como narradora y como mujer no convertir este cuento en un panfleto de alguna manera? A veces cuando uno está trabajando temas sociales o temas sobre todo temáticas que tocan a uno de manera cercana, se tiende mucho a sacrificar lo literario en pos del mensaje, o sea, sacrificar la forma en beneficio del fondo a veces. Pero el cuento es un cuento que cumple primero con todas las reglas clásicas de un cuento de fantasía, sobre todo, y que no es un panfleto, que hay un trabajo. Primero hay un trabajo literario, hay un trabajo artesanal vista la artesanía, no como una producción en masa, sino como una producción cuidada y trabajada con cierto esmero. Y además hay un trabajo de edición también importante. Entonces, ¿cómo tú lograste eso? Bueno, lo primero es que yo escribí este cuento en el 2019. Y estamos en el 2024. Yo no soy la escritora que yo era en el 2019. Y sobre todo cuando se asume esto como un trabajo, como una responsabilidad, y tú te debes a las personas que van a leer tu libro, no hoy, sino dentro de 15 años, es necesario autoevaluarse, autocriticarse. Este no es el cuento que yo escribí en el 2019. Este cuento, después de que yo lo escribí, pasó por un proceso de taller literario. Y en ese proceso de taller literario, yo pude, porque en ese momento, cuando lo escribí, yo tenía cierta desesperación por transmitir un mensaje. Porque también aquí es importante, cuando se escribe, ¿cuál es tu intención? ¿Por qué tú estás escribiendo esa historia en particular? Y entonces, cuando dentro de tu intención hay desesperación también por el objetivo. Y mi objetivo en ese momento era transmitir un mensaje muy específico. Entonces, cuando ya yo tuve la oportunidad, yo incluso retiré el cuento, desde que yo me familiaricé, digamos, con ese proceso de autocrítica y de poder mejorar y de querer mejorar mis textos más cada día, yo los retiré de las plataformas digitales donde estaba con el objetivo de poderlo llevar físico, pero pasó por un trabajo importante, porque sobre todo en los diálogos, todavía yo sentía cuando los releía, nunca hagan eso, nunca relean algo que ya usted publicó, si no lo puedes quitar del mercado, no lo lea más. Pero sí, yo, como tenía esa oportunidad, yo volvía y leía y yo sentía que ese mensaje de panfleto estaba todavía muy vívido en la voz de la rusalca. Y entonces yo necesitaba eliminar esa sensación de que esto era la rusalca dándote una cátedra de prevención de violencia de género. Y lo que hice fue ponerme en la piel de la rusalca y pensar
si yo hubiera pasado por esa situación, si en realidad yo le hubiera dado consejo a alguien, y la verdad es que no. La Rosalca lo único que podía hacer realmente era contar su historia. No decirle a ella, tú tienes que, y a ti lo que te está pasando es tal cosa. No, no, no. Es qué siente la Rosalca, qué vive la Rosalca. Porque, ¿qué ha pasado? A la Rosalca la mataron y ella está en un río. ¿Qué ha aprendido ella? Nada. Porque primero la mataron. Y lo que hace en el río es matar a todos los hombres que se le cruzan por el frente. Y ella no ha aprendido nada. Ella está en un círculo de violencia todavía. Por lo tanto, de lo único que yo puedo aprender es de la Rosalca, es de la historia que ella me pueda contar. Entonces, yo eliminé todas esas conversaciones donde parecía que la Rosalca le estaba aconsejando. Y lo convertí más en, no, pero es que yo no le quería decir a nadie. ¿Y cómo yo le voy a decir a alguien que a mí me estaban dando golpes? Imposible. Pues yo no le puedo decir eso a la gente. ¿Y cómo tú vas a ir por ahí diciéndole a la gente que a ti te dan golpe en tu casa? No, yo no le decía eso a nadie. Y entonces el mensaje es distinto, porque ahí ya la voz de Marí comienza a entenderlo desde la empatía, no desde alguien que le está diciendo a ella lo que tiene que hacer. Entonces yo sí pienso que, aunque duele mucho a veces el proceso de corrección, para mí el proceso de corrección es lo más traumático de escribir, porque es ese momento en el que tú tienes que borrar cosas que te quedaron bonitas. Que tú dices, wow, mira, oye esa línea. Lo único bueno que tenía. Sí, lo único bueno que tenía el párrafo. Y no pega, no va, no corresponde. Y duele. Y yo hago algo. Y es que yo puedo copiar, cuando una frase queda muy bien, yo la puedo copiar y pegarla como para otro lado, para abajo, para no quitarla y para no perderla, y ver si en alguna otra historia o en algún otro momento de la historia la puedo utilizar, y si no, pero ya yo estoy en un nivel que sí es verdad que al principio a mí me costaba mucho, porque yo decía, no, por ejemplo, al principio la Rosalca tenía nombre. Y tenía un nombre por una razón muy específica. Y ya al final de la historia, recuerdo que mi editora, que es Lauristeli Peña, me decía, ¿y por qué ella se tiene que llamar así? No, porque yo le decía, lo que pasa es que yo... Y ella me decía, ajá, pero piensa, si se llamara de otro nombre, de otra manera, ¿cambia algo en la historia? Y yo... Tú sabes una cosa, Lauris. Ella no necesita que se sepan su nombre. Su nombre no es importante. Quítalo. No, pero piensa que tú le pudieras dar un nombre porque no era para que lo quitara. Y yo le digo, no, no, no. Es que de verdad no me duele quitárselo. Porque ya yo entendí que el nombre no es importante. Entonces, cuesta. Porque hay cosas que duelen más que las otras. Pero es interesante porque... A medida que menos te va doliendo hacer este tipo de ejercicio, yo siento que mientras gane la historia, no pasa nada, porque yo siempre voy a poder utilizar ese nombre en otra cosa. Y siempre voy a poder utilizar la frase en otra cosa. No se pierde. Simplemente se reutiliza y se va a otro lado, se recicla. Estamos riéndonos, pero podríamos estar llorando. Perfectamente. De estos procesos de... Yo tengo 6 meses con un manuscrito a mano de... Bueno, desde octubre me lo entregó mi amiga Raiza Pimentel Mendoza y son 16 cuentos y yo no le puedo tener mano porque ya yo vi, yo le hice así por encima y yo vi que está con sarampión rojito. El día que yo me siente a eso es un trauma. Sí. Es un proceso porque la gente... Muchas veces desde afuera se asume el oficio de escribir como que uno estornudó y salió el libro. Y no de que hay un proceso de años. De 4 años en yo este de caso. Hecho conocí ese cuento muy, muy, muy diferente a lo que salió publicado. Sí. Y, pero al final hay un proceso que da frutos al final que...
que uno siente ya en algún momento que esto era lo que uno quería decir. Y sobre todo cuando empieza el que lo lee, que quién importa al final en este proceso, a ver estos textos como un espejo, que yo creo que es la magia de la literatura, ese proceso de que alguien hace 200 años escribió un cuento, tú lo lees hoy y tú te identificas con algo de eso. Entonces, vamos a hablar un poquito ahora de qué ha pasado con este texto después que salió publicado, cómo ha sido ese proceso de llevárselo a, sobre todo he visto que se lo han llevado a jóvenes. Aquí hay una leyenda urbana de que la juventud dominicana no está leyendo, una leyenda inventada por ahí, que no sé a quién se le ocurrió, pero ¿cómo ha sido ese acercamiento de un tema tan complicado en la sociedad dominicana y que tiene tantas aristas que no se le puede entrar por un solo sitio, sino que hay muchas cosas que está de alguna manera normalizado incluso? Y ¿Cómo ha sido ese recibimiento, sobre todo de mujeres jóvenes, hacia este cuento? Yo creo que, por lo general, cuando yo publico literatura infantil, juvenil, mis primeras entregas de la historia siempre son a comunidades en vulnerabilidad. Yo tengo por regla hacer primero como una puesta en circulación privada con grupos de niñas o de adolescentes, dependiendo del contexto, entregarlo en esos espacios primero, y después es que yo hago las puestas en circulación. Entonces, cuando con La Rosalga nosotros entregamos el cuento salió publicado el 25 de noviembre y se publicó en preventa, y hubo mucha gente, yo vendí más de 100 ejemplares en preventa, porque la gente que lo leyó digital la primera vez, cuando supo que el cuento estaba en físico, y lo compró de inmediato, y lo compró para sí, para otras personas, para regalar. Y yo, gracias a Dios, tengo una comunidad como de lectores y de lectoras que son muy fieles y me siguen, compran todo lo que yo escribo. Eso es bastante positivo. Por eso también me resulta un poco difícil decir que la juventud no lee, porque en realidad mis lectores y mis lectoras son la mayoría jóvenes, por lo menos los que me leen a mí. Y trabajo con una comunidad de lectores dominicanos que son jóvenes y están en distintas partes del país, en el interior, que no son todos los que uno quisiera, sí, porque todavía tenemos que trabajar, pero es un trabajo que se hace con la promoción de la lectura, con las políticas públicas. O sea, hay un trabajo donde cada quien tiene que hacer su parte, y yo lo que estoy tranquila de que yo estoy haciendo la mía. Entonces, cuando alguien me decía, una chica muy preocupada me escribía y me decía, pero no le cambiaste nada al cuento, y le dije, va a estar un poco distinto de como tú lo leíste. Pero, y como no, pero es que tú no podías cambiarle nada a ese cuento. Claro, ella lo ve desde su punto de vista de lectora. Yo le dije, tranquila, que la historia es la misma, la esencia es la misma, pero no te preocupes, que va a estar mejor y no pasa nada. Y luego ya me escribía, porque como lo adapté a la República Dominicana, antes no estaba ubicado en la República Dominicana, ella decía, a mí me encantó porque tú por fin veo en tu literatura que pones un personaje bien dominicano, que es un personaje que sale en el cuento, porque muchos de los espacios narrativos que yo utilizo en otras historias, por estar ambientadas en otra época, por estar ambientadas en otro lugar, y no necesariamente tienen este tipo de personajes. Entonces ella al final quedó satisfecha. En este grupo de jóvenes que leyeron el cuento primero del Club de Género de Ciudadanía, que son jovencitas entre 15 y 10 y 21 años de Jaina y San Cristóbal y de Santo Domingo Este, ellas lo recibieron primero. Y evidentemente cuando fuimos a hacer la puesta en circulación, que fue en enero, y yo le dije, Lauri, vamos a invitar a que alguna de las chicas que ya haya leído el cuento, ya se les entregó en diciembre,
para ver si quieren hacer algún comentario en la actividad de la puesta en circulación, donde hicimos una presentación con una escena del cuento con una rusalca y una Marie real. Y bueno, una de las chicas se ofreció a hacer la reseña, y cuando yo escuché, una niña de 17, casi 17 años, 16 años, lo que esa muchachita escribió y lo que esa muchachita dijo, yo creo que en ese momento, ese día, en la puesta en circulación, fue que yo entendí lo que el cuento significaba. Porque yo creo que cuando yo lo escribí con una intención, lo escribí con la intención de que lo leía a una persona que estaba en un círculo de violencia y que yo quería que ella se viera reflejada en ese círculo de violencia y entendiera que tenía que buscar apoyo para salir de ahí, porque del círculo de violencia no se sale sola. Cuando yo escuché las palabras de ella Fresh en la puesta en circulación, cuando ella dijo, yo este libro se lo recomiendo a los chicos. Yo me quedé, a los chicos. Se lo recomiendo a los chicos para que vean cuáles son los comportamientos que ellos tienen y que están normalizados y que son violencia. Y se los recomiendo a las chicas para que puedan identificar cuando alguien está ejerciendo violencia y puedan pedir ayuda y salir del círculo de violencia. Y ahí yo fue como que entendí, yo, wow, la verdad es que a veces uno piensa que hay que estar en la situación para entender. Pero la verdad es, creo que eso es una de las cosas más importantes con respecto al público de la juventud. Y es que no hay que llegar ahí. Porque si ya tú estás viendo un comportamiento, la violencia va en escala. Primero son unos comportamientos y como mismo dice la rusalca, luego son otros y luego son otros y luego son otros. Si ya tú estás viendo el primer comportamiento, la violencia solamente aumenta. Entonces tú no tienes que esperar estar en otro momento del círculo para salir. Y creo que el hecho de que ya la primera edición se haya agotado y que estemos trabajando con la segunda, o sea, con la primera reimpresión, digamos, no la segunda edición, sino la primera reimpresión, dice que la verdad es que se ha utilizado, lo han adquirido para trabajarlo con grupos en colegios, con grupos en círculos de lectura en distintas partes del país. Yo, por ejemplo, voy a Salcedo en un par de semanas que me están invitando y en estos 4 meses que el cuento tiene en el público, yo creo que yo nunca había hecho tantas actividades por petición de terceros sobre la historia, sobre una historia mía. Yo he publicado 8 novelas, he publicado otros cuentos infantiles. El infantil sí, he hecho muchas actividades por petición, pero lo que ha pasado en estos 4 meses con este cuento, lo único que me dice es que realmente es necesario visibilizar este tema, y creo que hacerlo desde el punto de vista de un cuento, porque es un cuento. Esto no te dice lo que tú tienes que hacer, no es un cuento, es algo que le pasó a alguien. Y eso ayuda mucho a que sea simplemente una historia que tú dices, wow, pero mira, la verdad es que mi tía fulana, y no en espacio específico, en el salón, yo le contaba a una amiga que en el salón el otro día una peluquera le había dado el cuento a una clienta y la clienta lo compró para regalárselo a su hermana. Y yo llegué un día al salón y estaba la hermana en el secador y la peluquera le dice, ya fue que escribí el cuento. Y la del secador empezó a llorar, la peluquera empezó a llorar, la que lava la cabeza empezó a llorar y estábamos todas llorando y yo no sabía por qué. Y es impresionante, señores, un salón en la Lincoln. La violencia está en todas partes. Lo que pasa es que cuando uno escribe a partir de realidades sociales, uno debe ser consciente de que va a haber siempre una aceptabilidad de esa intención que uno tiene. Y ese alcance al que hacía referencia Luis, nos da la
la oportunidad de reflexionar sobre esta problemática mayúscula de la violencia. Violencia de género, violencia doméstica, violencia intrafamiliar, feminicidios. Hay un montón de aristas por donde plantear y por donde reflexionar sobre esto. Entonces, cada vez que alguien se encuentra con la historia desde una perspectiva de literatura infantil, que es fácil de consumir, que es fácil de leer, que es fácil de asimilar, pues evidentemente la gente se conecta con la historia y hace que esa sensibilidad, esa impotencia, ese dolor interno que todos sentimos en medio de la violencia, que es común y que no tiene género, es violencia. Entonces hace que uno se conecte con la historia. Y yo creo que ese es el gran logro que tiene el cuento y el gran aporte que se le hace a la sociedad dominicana, porque transmite y conecta con una juventud que, si bien lee, también es selectiva con la lectura, no lee todo lo que aparece, no lee todo lo que le llega a las manos. Entonces, de verdad que te felicito y qué bueno que podamos tener este espacio para entender esas motivaciones que son como el motor de la creación literaria. Gracias. Y la verdad es que al final una piensa, bueno, y otra cosa que decía esta jovencita, la que hizo la reseña, y ella decía, yo estoy acostumbrada a las historias de violencia donde todo termina mal. Y esta es una historia donde no todo termina mal. Y al final, creo que en una actividad en otra biblioteca, también me tomó muy de sorpresa, porque yo le digo a la gente, yo estoy acostumbrada cuando escribo novelas románticas que la gente me diga, ay, esa soy yo, esa es mi historia. Pero con la Rosalca, que alguien se pare en la puerta de circulación del libro y coge el micrófono para decir, yo era una Rosalca. Y yo quiero contar mi historia. Y yo sobreviví a la violencia, y es posible sobrevivir a la violencia, pero yo era una Rosalca. Y la verdad es que el poderlo visibilizar, el que la gente entienda que usted no tiene que vivir ese dolor sola, de que no es verdad que a todo el mundo le hablan mal, no es verdad que a todo el mundo le dan un día, no es cierto, y que podamos saber que hay personas que están ahí para ayudarnos, que hay instituciones que están ahí para ayudarnos, que contamos con un círculo. Es importante no solamente para el que está en la situación, sino también para nosotras y nosotros, que representamos ese círculo de seguridad para alguien, y que podamos entender que a veces la persona que está en ese círculo no sabe que yo puedo ser ese lugar seguro, no sabe que yo puedo ser esa persona que empatice y que no la voy a juzgar. Entonces es importante tanto para quien es testigo como para quien está sufriendo de violencia, que podamos ser ese lugar seguro para los demás. Es interesante cómo ha sido un tema el de la violencia en todas esas aristas, que no obligatoriamente se refleja desde una relación sentimental, sino que a nosotros nos ha ido arropando con un espíritu de violencia, que en la calle cualquiera se desmonte, te da una galleta y se arma un lío. Es interesante cómo este texto, en un país donde se ha gastado todo el dinero del mundo en campañas publicitarias contra la violencia de género, sobre todo, que ha sido lo que más se ha atacado, y figuras van y figuras vienen, y todos los años el número de asesinatos y de feminicidios aumenta. Entonces, es interesante cómo podemos conectar con ese título que le pusimos a esta actividad, que es construir conciencia de la ficción. Ojalá que alguna autoridad, si quedan todavía, asuma un programa. Yo creo que desde la ficción se podría asumir incluso un programa de educación con estos temas, porque la gente está mucho más receptiva. Porque tú no le estás dando una lección. O sea, no es
y me dispensan las comparaciones, no es un psicólogo que está hablando desde su posición de conocimiento, no es una figura religiosa, un sacerdote, un pastor, que está hablando también desde otra posición, sino que te están poniendo una historia en la que tú como ser humano te vas a ver y vas a sacar tus propias conclusiones, y sobre todo que le llegue a los más jóvenes. Yo creo que hay una generación que está siendo educada diferente a la nuestra, a quienes tenemos ya algo más de 40 y llegando, picando con la quinta planta. Yo creo que viene una generación más consciente, más abierta a recibir conocimiento desde el arte, y sobre todo porque tiene más lo tiene más cerca eso que lo tuvimos nosotros. Entonces yo entiendo que es una herramienta de educación, aunque yo siempre he dicho, me voy a contradecir en este momento, que el arte no es ni para educar ni para moralizar, que para eso existen otros espacios. Pero al final sí tiene un papel social, lo ha tenido siempre, de hecho. Entonces sería muy interesante eso, y para aterrizar con el libro, ¿cómo ha funcionado este tema de la guía didáctica? Que es algo que casi nunca se hace en la literatura dominicana, salvo casos muy específicos como, por ejemplo, la Fundación Juan Bosch. Yo trabajé en un proyecto con ellos de la mujer, enfocado en el mismo tema de violencia también. ¿Cómo ha funcionado esta guía que no se vea, aunque siempre se le pone este apellido de guía didáctica, que no se vea este dedo de la maestra queriendo educarte y eso? Sí, yo creo que con las actividades, con este cuento en particular, están un poco vinculadas a que la gente, primero como que afianzar, porque te dice, ok, existe algo que se llama síndrome de la mujer maltratada. Y eso pasa cuando se dan estas situaciones. Al entender que es una situación la que lleva ahí, te ayuda, porque a veces cuando nosotros estamos leyendo ficción, uno comienza a preguntarse, ¿por qué este personaje actúa de tal forma? Pero ¿y por qué que este muchacho se va por ese camino? Si las novelas de misterio siempre se meten en el sótano. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que motiva a un personaje a hacer las cosas que hace? Y yo creo que lo trabajamos en la guía desde ese punto de vista. ¿Qué motiva al personaje a quedarse? ¿Qué motiva al personaje? ¿Qué le está pasando a ese personaje? Como para que se haga un poco más desde el punto de vista de la reflexión. Hay una guía ampliada que está más dirigida, no está en el libro, sino que está más dirigida para trabajar con públicos específicos, que ya habla de cosas más directas, de si veo una situación de violencia, qué puedo hacer, pero ya trabajarlo con una intención. Ahora, el que se lleva el libro para su casa, y algo que me ha sorprendido, hay gente que me ha dicho, lo que más me gustó fue la parte final. No le dicen guía didáctica, ¿eh? Me gustó la parte final de los ejercicios, eso es lo que dicen. Sí, exacto. Entonces la gente, yo creo que, porque lo que dicen es que como que le ayudó a entender el por qué ella hacía las cosas. Y creo que eso es algo que los escritores, las escritoras, cuando escribimos novelas, por ejemplo, tenemos ese trabajo de crear personajes que actúen de cierta manera y que con su comportamiento nosotros justifiquemos por qué son así, o que sea coherente de principio a fin, o de que si hay un arco de transformación, el lector, la lectora entienda cómo llegó, cuál es su vivencia infantil, su trauma que hace que se comporte de cierta forma. Y el momento para explicar eso es a través de la novela, pero la novela es un espacio largo, en un cuento no hay ese espacio. Tú tienes que ser preciso y
conciso con las informaciones, en este caso, que es un tema del por qué. Y creo que es algo que nos lo preguntamos todos, porque yo en su momento, cuando todavía no estaba muy sensibilizada con los temas, pude en algún momento en la universidad haber dicho, pero fulana está con fulano, y fulano cada vez que nosotros nos juntamos le habla malísimo, y si eso es delante de nosotros, ¿cómo le hablará cuando nosotros no estamos ahí? ¿Cómo esa muchacha sigue en esa relación? ¿Cómo sigue con ese muchacho? Y desde la empatía es difícil, porque uno no lo entiende. Entonces, el poder ver al final la justificación de las acciones de personas que están en este círculo y el entender algunas de los comportamientos, creo que ayuda a mejorar el tema de la empatía con las personas que están en el círculo de violencia o que están pasando por una situación, y como que ha sido bien recibida hasta el momento por personas adultas que no lo tienen como objetivo, digamos, de una lectura de un círculo. Ha sido bien recibida. Estamos hablando de conciencia desde la ficción, pero solo concientizar sin tomar ninguna acción en este proyecto de guía didáctica de cuento, ¿qué rol han jugado las autoridades? Porque me imagino que a través de las jóvenes que leen la historia se han podido identificar casos particulares de violencias, de gente que dice, yo soy la Rusalka, de gente que dice, yo no sabía que estaba como en medio de una situación violenta, y tú dices, wow, cuando leí la historia me di cuenta de que yo estaba siendo violentada, porque hay casos que se llegan a normalizar y que tú no te das cuenta que estás en medio de una situación de peligro o qué sé yo. Entonces, ustedes en ese ejercicio de reflexión profunda y de buscar llamar la atención, de concientizar, también identificar casos, ¿qué, alguna experiencia en particular, alguna acción en particular, algunas jóvenes que se hayan acercado y digan, mira, yo estoy pasando por esta situación, han tenido alguna retroalimentación a partir de esas guías didácticas? Bueno, nosotros lo que hacemos a través de la guía es dirigirlas a lo que institucionalmente en nuestro país existe, que está disponible a través del Ministerio de la Mujer, porque esas son las guías, digamos que oficiales. Pero también cuando se les explica, cuando hay, por ejemplo, sesiones, se les dice cuáles instituciones trabajan con el tema de prevención de la violencia, como el PACAM, el Patronato de Acción contra las Mujeres Maltratadas, y se les explican vías para denuncia. Porque yo creo que también el no saber que existen casas de acogida, que la asesoría legal es gratis, el no tener la información, pues afecta a que la gente no sepa bien qué hacer o qué decirle a alguien de su entorno qué hacer. Yo sí he tenido muchos casos de gente que está comprando el libro para dárselo a alguien, porque entonces identifican que la persona cercana está pasando por situaciones que quizá están en el nivel 1, pero que van escalando y que terminan lamentablemente a veces en feminicidios. Y entonces las acciones siempre es tomarlas antes, por eso es un tema de prevención. Nosotras, de hecho, yo hice muchos esfuerzos primero para que el libro fuera publicado en conjunto o en colaboración con las instituciones estatales que trabajan este tema. Pero no se pudo, y mi interés era que el libro estuviera disponible, y se siguen haciendo las diligencias, pero hasta ahora ha sido una publicación totalmente independiente. No obstante, nosotros dirigimos a los estamentos oficiales que hay para trabajar con el tema de prevención. Bueno, ha sido una conversación bastante interesante. Ahora nos gustaría que el público se nos una en esta conversación. Si tiene alguna pregunta,
o algún comentario que hacerle a, la, a nuestra escritora invitada, este es el momento. O sea, me voy a pasar el micrófono. Bien, ¿alguien quiere hacer una pregunta, algún aporte o algo que decirle a nuestra expositora de hoy? Como le digo a mi estudiante, o se entendió todo o no se entendió nada. Yo sí tengo una pregunta para usted, y es que tomando en cuenta de lo que trata, ¿verdad?, el cuento acerca de eso de la violencia y el círculo de violencia que muchas mujeres no saben que está, que ese es el, aquel círculo donde todo es problema y luego luna de miel y luego vuelve el problema, vuelve la luna de miel, y a veces uno dice, ah, no, él está cambiando. No es que está cambiando, es que es un círculo violento. Quiero saber si ¿qué usted cree o qué está aportando la gestión cultural del país con el tema de la violencia de género? ¿Si está siendo suficiente? ¿Si aún falta muchas cosas por hacer? ¿Si podríamos hacer algo más? ¿Qué nosotros podríamos hacer como lectores? O sea, ¿cómo podríamos ayudar a esa causa en la sociedad? Yo creo que lo primero es perderle el miedo al tabú de que todo lo que se escribe tiene que ser sobre los mismos temas. Hay temas de los que no se habla, hay temas de los que no se escribe. Y hay temas que, ah, no, es que la gente no quiere leer eso porque eso, yo lo que quiero es salirme en mi mundo. No, o sea, la verdad es que quienes escribimos tenemos una responsabilidad, como yo decía ahorita, no con el que me le está leyendo hoy, con el que me estará leyendo en el futuro. Si nosotros no reflejamos en lo que escribimos, en lo que hacemos, en las actividades que realizamos, cuáles son las problemáticas que hay en nuestra sociedad, no vamos a dejar visibilizada nuestra historia, y la historia que no se escribe se convierte en mito. Es una frase que yo me inventé. Sí, porque lo que pasa a nuestro alrededor, si nosotros solamente contamos la parte bonita de la historia, las personas que están pasando por situaciones difíciles, que si nadie las cuenta, si nadie habla de eso, va a parecer como que eso no pasó nunca. Y los feminicidios, y la violencia en los semáforos, el que mató al otro en un parqueo, son temas que están pasando en nuestra sociedad de hoy. Y si usted no conoce su historia, está condenado a repetirla. Por lo tanto, si no la escribimos, quienes nos lean después van a repetir los mismos errores porque no leyeron nunca que eso pasó y que salió mal. Entonces, yo sí pienso que tenemos una responsabilidad tanto con los temas que abordamos, con cómo los abordamos, porque una cosa es abordarlo desde lo negativo solamente, y otra cosa también es escribir el final que yo quiero para esa historia. Yo no quiero que siempre termine en un feminicidio. Hay formas en las que puede salir bien. ¿Cuáles son? ¿Por cómo lo hago? Y eso es lo que queremos dejar constancia, que sí hay casos de éxito, que salen en los periódicos los que son feminicidios, pero los que son de personas que lograron salir no salen en el periódico. Y son, y hay casas de acogida, hay mujeres que se recuperan de esas situaciones. Entonces creo que sí tenemos como esa responsabilidad de hablar de esos temas, no solamente del tema de la violencia, de otros temas que están arropándonos en la sociedad. O sea que creo que primero asumir la responsabilidad de que no todo es bonito en lo que nos pasa en el día a día, de que las cosas negativas, decía Luis Reinaldo, bueno, lo que pasa es que cuando se ve el libro ahí no se ve todo lo que se lloró, se sudó, cuando se quitó, escribirlo todo, lo que pasó bonito y lo que no fue tan bonito del proceso. Así es. ¿Alguien más que tenga? Ok, ¿es este libro, este cuento, una etapa de su carrera como tal, o pretende tal vez retratar otras realidades sociales en otros libros? Bueno, en mis historias yo tengo como algunos temas preferidos sobre los que escribo. Uno de ellos es el
sea, las realidades que vivimos las mujeres. ¿Por qué? Porque la cotidianidad de lo que vive una mujer y de cuánto ha costado que tengamos los derechos que tenemos y que lleguemos a poder aspirar a una igualdad en la sociedad en la que vivimos hoy, no necesariamente está correctamente valorada por las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones no saben que antes, o no tienen mucha idea de que antes las mujeres no podían ni siquiera ir a la escuela o aprender a leer y escribir, mucho menos inscribirse en una universidad o votar. Entonces, con la Rusalka yo estoy abordando el tema de violencia, pero por ejemplo yo tengo una trilogía de romance histórico donde los temas que yo trato son, primero está ambientada en la República Dominicana, bueno, no era la República Dominicana, en la colonia de Santo Domingo en 1790, y refleja la realidad de tres hermanas que eran españolas, pero que vivían, fueron traídas de España por su padre a vivir aquí, y refleja la realidad de cómo ellas tres llegan al matrimonio, cada una en su propia historia. Y entonces ahí entendemos, o podemos tener esa ventanita a ver cómo era la vida de una mujer en la colonia, porque nadie la estaba contando. Si ustedes buscan los libros de historia, nos va a hablar de lo que estaban haciendo los hombres en ese momento, que eran los que salían, que eran los que estaban en la Real Audiencia, que eran los que estaban haciendo todo. Las mujeres estaban en la casa. Y en algunos casos ni siquiera en la misa, porque tampoco podían ir, dependiendo del año y del siglo, ¿no? Entonces, la realidad de cada una, poder estas muchachas que me leen ver cómo era montarse en un barco de España y durar 2 meses ahí, para una mujer. No era bonito, no era una, déjame pararme en el balcón con mi hermoso vestido y mi sombrero a mirar el atardecer. Usted no se podía parar ahí, no podía hacerlo sola. Porque estamos hablando de un barco en el que iban no sé cuántos marineros. Usted no, a lo que no le importaba nada. Entonces usted no podía estar sola en él, mirando el atardecer. No era así. No eran un crucero con un camarote. Todavía los cruceros tienen unos camarotes bastante incómodos y pequeños. Imagínese en aquella época, era una tabla. Entonces imagínese usted con aquel vestido. ¿Ok? Y todo eso, o sea, de cómo era la vida. ¿Cómo era la vida? ¿Cómo era que salíamos? ¿Cómo era que...? O sea, que yo sí trato de abordar otros temas, pero siempre vistos desde el punto de vista de la sociedad. En uno se aborda un matrimonio por conveniencia, o porque me eligieron a este esposo. En otro se aborda, bueno, porque yo me quiero casar con este. Ah, no, lo que pasa es que ese no tiene su certificado de pureza de sangre. ¿Qué es eso? Ah, habían una cosa que se llamaban los certificados de pureza de sangre. Porque usted no podía... Si no tenía eso, no se podía casar con una mujer de otra, de cierta familia, ¿verdad? No, es que usted es la más chiquita. La dote no da para que usted se case con nadie. Usted va para el convento, que la dote es un poco más bajita. Es injusto. Entonces... el poder entender cuáles eran las realidades nos ayudan a valorar un poco más, sobre todo a estas personas que lograron que tengamos los derechos que tenemos hoy de poder escribir, publicar y pararnos aquí con un micrófono. Entonces, utilizar eso para mí es importante porque le da visibilidad a contar nuestro lado de la historia. En este caso, la Rusalka cuenta su lado de la historia, que termina mal, y Marí cuenta a su lado de la historia, que ella aspira a que termine bien, porque al final hay una imagen muy que yo con la ilustradora trabajé, que es que ella está en la mitad del camino, tiene la mitad del camino detrás, tiene la mitad del camino por delante, ella no ha llegado donde ella va. Es un primer paso. No cuente todo por aquí, porque entonces cuando lo vayamos a leer... Pero sí, la idea es que... yo trato de abordar distintos temas. Me gusta mucho también trabajar el tema de nuestra ancestralidad, o sea, nuestra mitología,
los indígenas. Yo escribí un cuento, bueno, también desde un punto de vista del poder de la mujer, que ganó un premio hace un par de semanas en un concurso regional sobre mitos y leyendas. Y el cuento se llama Acebeanenequen y cuenta la historia de una indígena que es la esposa preferida del cacique. El cacique muere y, como es la tradición, a ella hay que enterrarla viva con el cacique. Y nuestra querida Nani se escapa y finge ser una ciguapa y se queda viviendo en el monte fingiendo ser ciguapa para el resto de su vida. Entonces siempre va a haber alguien a nuestro alrededor que va a estar rompiendo las reglas. Siempre va a haber una que fue la primera que se puso los pantalones y dijo: esta falda ya, basta ya, estas 7 faldas que hay que ponerse. No, yo quiero andar con pantalones también. Entonces yo reflejo mucho eso. Trabajo distintos temas, porque también escribo misterio. Y ahí como que trabajo como otras cosas. Pero sí, para mí es importante poder reflejar algunas cotidianidades a las que nosotras nos enfrentamos. ¿Y cómo podemos conseguirte, ya sea en las redes sociales o conseguir tu libro? Bueno, todos mis libros están disponibles. Si, bueno, La Rusalka está disponible en todas las librerías, por lo menos en las principales librerías. No lo tenemos digital todavía. El resto de mis libros, todas las novelas, se pueden comprar en digital, también en físico, a través de las plataformas digitales. Yo publico con Penguin en España, por tanto se hacen allá, pero las pueden pedir para que las para que las entreguen. Bien. Y mis redes sociales me consiguen en Instagram como Arlene Savaris. Bien, Arlene, una pregunta. Hablábamos al principio de que también has incursionado en el área del guión. ¿Podría quizás algún día en el futuro llevarse al teatro La Rusalka? Sí, de hecho ya hay una parte estamos trabajando para que La Rusalka tenga el guión completo, el para teatro. Ya se hizo una parte que se representa con actrices de unas escenas en particular, pero yo tengo un proyecto para poderlo hacer para microteatro. Esperamos que para el próximo año. Y a nivel de obra de teatro, yo ya tengo y he presentado varias veces la obra de teatro de mi libro infantil. Entonces, lo que no he hecho es cine todavía, pero tengo confianza de que la trilogía de romances históricos tiene un dossier para hacer una serie con esos libros. Ojalá que se pueda hacer realidad. Pero sí, a nivel de trabajo con La Rusalka y un guión para obra de teatro, de microteatro específicamente, está en proceso. Excelente. Si hay algo más para cerrar, señora Aida o Luis Reinaldo. Bueno, nada, yo creo que agradecer al público que nos ha acompañado, agradecerle al Lene por haber aceptado nuestra invitación. Y nada, muchísimas gracias. Nos vemos en mayo. Exactamente. Si Dios quiere, yo quiero agradecer, pero también yo quiero reconocer el valor de este trabajo, la capacidad de comunicar que tienes, la sensibilidad. Estamos llamados a sensibilizar y sensibilizarnos. Estamos viviendo momentos muy complejos, muy convulsos, y poder hacerlo desde nuestro espacio, sea de creación literaria, sea de profesión, sea de trabajo, el que sea, yo creo que es importante. Entonces, dejar esa responsabilidad social de ser empáticos y sensibles para construir conciencias positivas. Muchísimas gracias a Luis por este espacio, a mi querida Ruth por este esfuerzo y a ti por aceptar esta invitación y compartir tu experiencia y tus saberes a través de la creación literaria.
Muchísimas gracias y gracias también a ustedes por quedarse este rato acá. Así nos despedimos. Gracias a Funglo y a la Biblioteca Juan Bosch y a todos ustedes. Ya la próxima será en mayo. Le puede dar un fuerte aplauso a los panelistas y será, bueno, y que pasen feliz resto de la noche.